este espacio, en esta mesa que nos convoca nuestro buen amigo el profesor Octavio Aristeo para reflexionar, analizar acerca de las aportaciones y o de las obras de Peter Sloterdijk a la ciencia política y a la comunicación. Y es muy placentero moderar una mesa con los académicos que yo considero nos pueden dar la mejor luz sobre la obra de Sloterdijk en esta facultad. Expertos conocedores en filosofía y teoría política, me parece que va a ser una obra que convoca a los alumnos a investigar quiénes son los autores, cuáles son, han sido sus aportaciones, pero también dentro de las aportaciones siempre es válida la crítica propositiva, y yo espero que en este espacio podamos instigar a los alumnos a reconocer en la obra de Peter Sloterdijk este tipo de atributos. Me voy a permitir presentar una primera aportación, en particular con la participación de querido compañero de la maestría en estudios políticos y sociales, Jesús Rivero Casas, ¿sí? Él es politólogo y está estudiando la maestría, ¿cierto? Y también cuenta dentro de su bagaje académico ya con dos estancias de investigación en Ottawa, en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Y bueno, me permitiría cederle la palabra para dar inicio a este acto formal de análisis de la obra de Sloterdijk. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente agradezco mucho la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, es muy poco, y uno debe de decir poco cuando está al lado de mesas tan brillantes que están en la mesa. Así que voy a ser muy breve y me voy a limitar a dar alguna introducción sobre el autor que hoy estamos comentando. Mi intención es primero dar algunas provocaciones sobre la ciencia política, el estado de la ciencia política, y después cómo Sloterdijk ha logrado contribuir a su debate, al debate de algunos conceptos de la ciencia política. La filosofía está del otro, dice Sloterdijk, y yo diría que desde otro ángulo y con sus proporciones, la ciencia política también. Se pregunta el pensador si la filosofía tiene como aplicación a la problemática social, y dice que es una disciplina triste, con una mirada triste. A mí me parece que quizás también podríamos entender que la ciencia política lo está. Es de todos sabidos que hay un gran debate sobre la definición del método y objeto de estudio de la ciencia política, y que algunos dicen que ciencias como la sociología, la economía o el derecho ya han superado esta etapa y están ganando terreno al objeto de la ciencia política. Almond ya ha caricaturizado esta situación a partir de pues, las corrientes que están sentadas en una cafetería, pero que están en mesas distintas. Entonces me parece que pues hay que llevar a cabo un debate. He sostenido en algunas clases que es necesario reconocer que hay algunos discursos construidos en los que se fundamentan los pilares de nuestra ciencia política. Tanto autores como conceptos podrían deberse a un diseño estructurado de ordenamiento social. No es nuevo decir, ya lo han dicho bastantes autores, que el Estado moderno se fundamenta a partir de la filosofía liberal, que fue el mecanismo a través del cual un grupo de habitantes de la orbe, que controlaba el comercio y la producción a finales del siglo XVI, logró posicionarse en una situación privilegiada para influir en las decisiones políticas. Desde entonces, la doctrina del liberalismo igualitario ha sido la base en la que se sustenta el estudio del Estado moderno. Hoy nadie pone en duda que la idea de igualdad entre los hombres se fundamenta en el justnaturalismo
y esto ha permitido que una serie de filósofos políticos desarrollen obras monumentales. Es posible decir también que la ciencia política no pone en duda entre sus objetos de estudio el Estado y el paradigma del contrato. Ya en el siglo XX, algunos filósofos encabezados por Adorno no vacilaron en cuestionar el proyecto de la modernidad. El mayor de ellos, la desacralización del conocimiento, ya que la razón había prometido al hombre la vía de su liberación. El único resultado palpable fue que la Ilustración había quitado al hombre aquella entidad que le dictaba lo que era bueno y malo, y lo había dejado con una gran responsabilidad de otorgar o no un sentido moral a esos términos. Más tarde, heredero de esta escuela, ha profundizado en estos temas. En este sentido, es que el Estado se circunscribe en un proyecto moderno del cual es plausible dudar. La ciencia política entonces debe cuestionar algunos de estos paradigmas que sostienen su objeto de estudio. Es pertinente preguntarnos sobre la plausibilidad cuestionante del Estado moderno. La idea que el autor que hoy comentamos denuncia es quizás sobre la naturaleza social de los hombres que podría no responder a la decisión unánime de abandonar un estado de naturaleza por entrar a un estado civil. En este sentido, Peter Sloterdijk viene a abonar a estos cuestionamientos, en especial al decirnos que antes del son politikon ya se encuentra una especie anterior que ha sido, o un ordenamiento social que ha sido desaparecido de el panorama de las ciencias sociales, en particular de la ciencia política. Es así que en su obra, En el mismo barco, que tengo aquí, hace una feroz crítica a la idea de que el hombre es un ser que debe de ser presentado a priori como un ser social. Entonces a los politólogos nos pone en el centro de un debate de nuestro gran paradigma, el son político. Por lo anterior, inicia su trabajo con una fuerte sentencia: el descubrimiento de lo difícil que resulta mantener unidos a los hombres en ciudades y estados para una vida nueva, buena y común, no es exclusiva de los griegos. Sloterdijk dice que ya se puede rastrear en algunos textos antiguos las preocupaciones de mantener una unidad en relación al hombre. De lo anterior llega a la conclusión de que el género humano se encuentra sentado al lado de una bomba de tiempo que se ha ido detonando en el paso de 2 o 3 mil años en lo que hemos llamado historia universal. La traducción es, dice, y lo cito, es que nos corresponde estar junto a aquellos a los que no pertenecemos. Continúa que la historia de las ideas políticas es un intento por desactivar esta paradoja política y por tanto que el tema de la vieja ciencia política ha sido la de contener los dramas que necesariamente tenían que producirse cuando los horizontes de pertenencia común de los grupos y los pueblos se extendían hacia una dimensión imperial y alcanzaban una envergadura universal. Los politólogos, dice el filósofo, deben de tener presente que las sociedades son sociedades a partir de una creencia fundamentada en su propia existencia. En este ensayo, Sloterdijk analiza 3 formas de lo que ha denominado fantasías que han permitido la vida en sociedades. Mecanismos que han permitido que durante ciertos años sea posible el arte de caminar juntos. En el primer momento figura que ha permeado la vida en comunidad, que es la paleopolítica, y en la que me quiero centrar unos minutos más, es integrante de 3 más. Es la paleopolítica, las sociedades agrarias y la interpolítica, las sociedades modernas o posmodernas. Para ello es menester reconocer la existencia de una ideología de la cultura superior, es decir, según el autor, que la auténtica historia, aquella de la que merece la pena ocuparse, según el gran discurso que tenemos en las ciencias sociales, no tiene más de 4 o 5 mil años, y por ello se ha señalado como un punto de aparición del hombre. Esta gran construcción discursiva apunta también es posible encontrarla en su máxima exposición a partir de teólogos, sociólogos y politólogos que han presentado al hombre a partir de la ciudad y del Estado y de la nación. Para el autor es necesario reconocer lo funesto que puede resultar la idea de una cultura superior, un error trascendental en la historia. La doctrina de la cultura superior niega la historia humana en la cual se han perfeccionado nuestros componentes genéticos.
reduce casi, dice, en un 95% el tiempo real de la historia de la humanidad con fines antropológicos. Afirma, y lo cito, se trata de presentar al hombre como un ser vivo político. Su sentido es presentar al hombre como un burgués, animal de Estado, que necesita para su plenitud y su esencia de capitales, bibliotecas, catedrales y representaciones diplomáticas. Al hacer a un lado esta anulación de la prehistoria, podemos observar la distancia y terreno real de la historia de la humanidad. Es decir, mientras que para las culturas superiores el hombre se considera como algo dado, con el fin de imponerle trabajos y funciones, en la prehistoria dice que el arte de lo posible consistió en llamar a la vida a nuevos hombres a partir de que los más viejos hereden a los más jóvenes, un mundo mezquino y peligroso. Por ello, la paleopolítica se convierte en una herramienta que parece ser una hazaña en la cual el hombre intenta, contra el destino y la complejidad, perpetuarse a través de ella. Para comprender de una manera más detallada la vida en comunidad prehistórica, el autor nos presenta particularidades básicas de la vida en hordas. Dice que lo mejor es imaginarse que a las antiguas hordas eran una especie de islas flotantes que avanzan lentamente de modo espontáneo por los ríos de la vieja naturaleza. La horda se encuentra unida a partir, y es muy importante este aspecto que menciona, de un efecto emocional que unifica a los integrantes. Es una institución psicosocial, dice, que en cuanto los seres de la horda, los integrantes, se encuentran, encuentran su esencia. Y esta esencia le parece que es lo más importante dentro de la propia horda, más que sus integrantes. La ley de la horda, entonces, es la reposición de la horda en su propio linaje. El hombre es un neonato que está en la matriz de la horda. Las hordas son grupos creadores entonces de seres humanos que transmiten a sus descendientes calidades del hombre. Es en este momento en donde se configuran la mayor parte de las características del hombre actual. Precisamente en la evolución es que se entiende la visión de la crianza dentro de las hordas en el planteamiento de Sloterdijk. Así afirma que lo que frívolamente denominamos prehistoria es en realidad un hiperdrama que acontece en forma de exitosa sucesión de evoluciones de lucro. Es una cadena, dice, en la que se probó suerte como en un experimento de la forma humana. A partir de ello es que podemos explicar el Homo sapiens. Es también en las hordas que se configura la empatía y los vínculos emocionales que darán lugar a las culturas que vienen. De lo anterior se puede comprender también, dice el autor, que la vida en sociedad tiene diversos significados, entre ellos el vivir en lo que se llama rezago fantasmal, imaginario y acústico. La idea de que algo nos alberga y nos rodea, nos permite oír y ser oídos, es quizá también una especie de madre que genera y propaga unidad dentro de una familia. Es decir, esta entidad psicosocial es lo que permite la unión y la convivencia en una entidad presocial de la prehistoria. Afirma también que para la horda primitiva seguramente le resultó tan difícil como lo es ahora para los estados nacionales y las sociedades multiculturales modernas. En suma, y para terminar esta pequeña introducción, para Sloterdijk la paleopolítica esconde lo que él llama la más antigua gramática de la pertenencia mutua, en donde se generaron los roles entre el viejo y el joven, masculino y femenino, y los tratos en los individuos. Entonces enfatiza que quizás la sociedad es tan solo una envoltura psicofísica en la que se da una relación de madre e hijo, lo cual se convierte en la inspiración de los posteriores grupos humanos que se desarrollaron en la antigüedad. El autor hace una advertencia y dice, puede ser que aún hoy no hayan desaparecido estas antiguas incubadoras humanas. Es decir, puede afirmarse que toda la historia ha sido una manipulación del campo madre e hijo. Así, para terminar, quiero comentar que en la política clásica se ha requerido reproducir este arte en grandes proporciones. Dice Sloterdijk que en lo político, el hombre político, el son político nace entonces a partir de la necesidad de responder a esta pregunta. ¿Cómo puede un grupo o un sistema social no fracasar en la idea de transmitir esa grandeza a las generaciones siguientes? Con eso termino, y es un preámbulo, es una aportación de Sloterdijk que nos permite llenar un vacío en la ciencia política, un espacio que muchas veces se tiene desaparecido
el antecedente, se puede decir, del son político. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Y me permito ahora darle la palabra a un buen amigo, colega, y quien nos ha convocado a este espacio de reflexión, el maestro Octavio Esteo López. Muchas gracias, Rodian. Muchas gracias, doctora Lourdes Quintanilla, por aceptar la invitación. Doctor Jorge Federico Márquez, muchas gracias por tu asistencia. Doctor Otilio Flores, también le agradezco su participación. A Jesús Rivero, que acaba de dar una muy buena exposición, y al maestro Rodian, por ser moderador de esta mesa. Mirada triste, dice Jesús, del animal político, que vive en una incubadora, en un parque humano. Hablar de Peter Sloterdijk, vaya, la pronunciación puede ser pues, Sloterdijk, pero para hacer más fluido quiero definirme como Peter Sloterdijk. Es hablar de un pensador político, comunicólogo, filósofo, multifacético, polifacético y polémico. Por primera vez conocí su obra, su pensamiento, en el posgrado y doctorado de filosofía política que imparte el doctor Cesario Morales en la Facultad de Filosofía y Letras y aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es complejo y complicado tratar el tema, las aportaciones de Peter Sloterdijk a la ciencia política y comunicación. Por lo mismo, espero tener alguna esperanza, como dice este pensador político, de hacer amigos a través del texto, en el que estoy gastando energía a través de la palabra, intentando comunicar lo que pienso. Porque el lenguaje es un manantial en movimiento de existencia que habla en cada hoja de un árbol, en perpetuo cambio del universo que nace y muere. Intento buscar mi identidad en este lenguaje de vieja naturaleza de unos años, que es parte de mi energía fosilizada. Con mi exposición construiré mi esfera sin molestar a nadie, sin producir ruido. No causaré molestias para ser un amigo identificado y aceptado en el vivir juntos, estar juntos en esta sala, en esta mesa, unidos en el destino y en el pensamiento activo, dinámico de Peter Sloterdijk, y no salir del límite. Señala que Heidegger vio en la modernidad contemporánea a la época plena del homo faber, donde todo es fabricado desde la subjetividad para explicar el objeto. Es el homo faber y su cristalización contemporánea que es el individuo egoísta, rescatando el concepto de todos. Por lo que afirma Peter Sloterdijk, como animales hemos fracasado, por lo que estamos en tinieblas, en el caos, estamos enfermos de espíritu, estamos dolientes, estamos enterrando nuestros ídolos, no tenemos dónde poner la cabeza, dónde reclinarla para descansar. El enemigo está en mi casa. Ya no estamos seguros de nuestra esfera, que es muy frágil. A voces llamamos con miedo, Señor, sálvame. El Señor le contesta, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Joseph Ratzinger, como papa de rostro adusto y mirada fría, 376 años después, celebró el 5 de febrero de 2009 una misa en honor a Galileo. La razón llega a la Iglesia Católica. ¿Acaso existía sin razón? Solo se adecua a las circunstancias de la razón y permite que Galileo esté presente y siga generando energía y sin embargo se mueve. Por tal razón y razonamiento, el Papa Juan Pablo II retira la condena a Galileo de 1633. Recordemos que Galileo observó que no solo existían formas geométricas perfectas, esferas, dice Lotti, movimientos regulares inmutables, los círculos, sino también sombras y luz, energía e irregularidades en las estrellas y las órbitas de cristal no existen y que todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol, energía pura. Sin el Sol, la vida termina en la Tierra, ya es hora de pensar en la muerte del Sol.
y pensar en alimentarse de la energía del individuo, razones Lotterly, extraerle su energía, exprimirle su energía en un invernadero, que para algo sirva su existencia. Para no ser dependientes de la energía del sol, por ahora el individuo solo se ha conformado con ser transformador de energía, consumidor, no generador de ella. El organismo transforma la energía de los alimentos en energía mecánica, movimiento, energía térmica, calor y energía eléctrica, transmisión de impulsos nerviosos. Esta energía del individuo debe tener una salida. ¿Acaso será alimento de las máquinas pensantes? ¿O ya es una máquina pensante? Debe cumplir con las leyes de la termodinámica, alterar su cuerpo, acelerarlo y que actúe, llevarla a la acción, como señala Kant y Karl Marx. Pero se tiene que controlar esa energía, se tiene que administrar, se tiene que controlar esa energía monoteísta del individuo, dice Sloterdijk. Cito, naturalmente, en una existencia como la del Papa, es de suponer que hay algo así como un núcleo incandescente, pero esto no funciona sin un sistema de refrigeración. La razón en el derecho es mente fría ante un corazón caliente. Lleno de fe es la moderación, es ser timorato. Un individuo con poca energía es incapaz de comunicarse con eficiencia, gasta más energía que lo que puede consumir. Con déficit de energía es más controlable, por lo mismo debe ser domesticado. Quitarle la palabra. Y de ser lobo, convertirlo en el hermano lobo. No en una oveja en medio de lobos, sino sentirse perro, animal, que no habla, pero se comunica, ladra y llora, pero no muerde. Por lo mismo, el principio filosófico de la escuela cínica se basa, señala Sloterdijk, en la total anulación de todos los deseos y necesidades humanas para mejor parecerse a los dioses. Cierto, muchos ejemplos encontramos en la filosofía oriental. Individuos moribundos, débiles, muertos de hambre, sobreexplotados, padecen excesivo sufrimiento, comen más hierbas y no carne. Esto limita las prácticas y deseos sexuales. Pérdida de identidad sin rostro definido, todo esto se convierte en un excelente rebaño domesticado. Señales de Sloterdijk. Pues los cínicos no son tontos. Ni más de una vez se dan cuenta total y absolutamente de la nada a todo conduce. Sobre este tipo de cinismo, en el que se meten en su tome los diógenes modernos, tenemos ejemplos de los que llegan a identificarse con la comedia musical humorística de Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del Ocho, que habitaba en una vecindad, en un tome, y se alimentaba de la caridad, no pagaba renta ni impuestos. De vez en cuando asistía a la escuela. Por supuesto, originaba lástima, sin padre ni madre. Era pateado y tratado como perro. Ese es el proceso del cinismo, es del cinismo. De aquí la crítica de Sloterdijk a la era del cinismo del individuo que cultiva el tedio, despreocupado, impúdico, perezoso, negligente, descuidado, tardo, lento en la acción, opacado, indigno, no confiable, traicionero, etc. ¿Por qué? Dice Sloterdijk. El día en que Copérnico demostró que la Tierra estaba suspendida en el espacio, la humanidad entera vaciló. El ser humano fue presa del pánico ante la idea de caer en el vacío y desaparecer en el infinito agujero negro. Desde entonces los hombres solo aspiran a recuperar un manto protector, algo parecido a la placenta confortable de la cual salimos. Tanto que toda obra humana tiende a reconstruir esa forma original. De esto se encarga la razón para llenar ese vacío, la ciencia y la técnica, crear confort y seguridad. Porque Dios ha muerto, grita Zaratustra de Nietzsche. Nada es eterno, fue asesinado por la razón. Dios ha muerto, es el eco histórico de Nietzsche. Es el culto de la razón en este monoteísmo alimentado con el caos. El ser humano es peligroso por naturaleza. Tiene la llama divina en su interior. Es el fuego que lo calcina. El Dios de la razón no es todo. El Dios de la razón, posesionado en el Estado de Derecho, causa desesperanza. Entonces el individuo invadido por esta agua negra que se convierte en el Estado de Derecho, con sus estructuras corruptas, podridas, pestilentes, cae en el vacío para reencontrar su razón de existir. Señala Sloterdijk.
Los hombres son seres que se curan, guardan de sí mismos, que generan, vivan donde vivan, un espacio parquizado en torno a sí mismos. Ahora Dios es la razón y habita en los Estados Unidos. No en Israel, ni en el Vaticano. Por tal motivo, los jerarcas de la Iglesia Católica están entrando en razón. Solo el gobierno y las autoridades científicas de Estados Unidos tienen la razón. Se están apropiando y apoderando de la razón del mundo, la razón de la fe, la razón gira alrededor de este país. Por ello, el individuo tiene que amar a los Estados Unidos. Es la tierra santa, es la nueva tierra prometida. Los dioses viven y vienen de ahora a Estados Unidos, no importa su color ni su olor. Entonces, los cruzados salen de Norteamérica para conquistar el mundo con el dólar como espada. La guerra comercial, son los salvadores del posmodernismo. Esto les permite convertir en vasallos a los gobernantes débiles que estén a su servicio. Un buen vecino es una bendición. Ya no es el vecino distante. Es el vivir juntos. Y el vivir juntos crea complicidades. Pueden crear a sus enemigos, tienen la capacidad de diseñar un enemigo cibernético y enfermedades epidemiológicas, crear un mundo sin violencia, no es su objetivo principal, porque dice San Mateo que Dios no ha venido a traer la paz en la tierra. La mirada, la esperanza, los anhelos, los sueños, la felicidad del individuo está en Norteamérica, no está en Europa, ni en Asia o África, sentencia Sloterdijk. Por ello necesitan mucha energía. Y la consiguen donde exista, para ser creativos, dinámicos, fuertes como sus superhéroes, fuertes como el relámpago, el trueno y el rayo, para causar temor. Además tienen el don de repartir y multiplicar los panes. Los migrantes que aman a los Estados Unidos se sienten los salvadores de sus lugares de origen, porque ahí sueñan, no tienen pesadillas. Tienen pesadillas cuando despiertan en su lugar de origen y no necesitan soñar, necesitarán energía para trabajar. Si es que tienen trabajo. Perderán el apetito por no comer. Hasta el habla será escasa. Porque para hablar, para exigir sus derechos, para descodificar su discurso, necesitará energía, más si estudian. Para convertirse en hacedores de la palabra, identificarse con la palabra que pronuncia. Palabras llenas de fuego y de energía. Puede convertirse en lengua inflamada, revolucionaria, veneno mortal, mal, que al extenderse no puede ser frenado, solo con pactos y alianzas. Por eso, mis estimados profesores, llenen dulces a sus alumnos. Dice Jean-Paul Sartre, nunca las noticias son malas para los elegidos de Dios. Si eres el elegido, ya estás en el invernadero. Si el individuo obedece, no será castigado, tampoco premiado. Dios solo entiende a los pecadores, a las ovejas negras o extraviadas. Con los buenos es indiferente. Viven en su esfera, felices y sonrientes. Y no tendrán noticias malas. Vivirán para amar a sus gobernantes como un Dios. Y así no tendrán miedo ni temor. Le preguntan a Jorge. Si el sistema militar llamado Guerra de las Galaxias forma parte de ese gran invernadero, contesta. Desde luego, porque ellos son los guardianes de ese gran palacio de cristal, sobre todo de su superficie, una superficie que es muy frágil y al mismo tiempo muy elástica, que quiere cubrir a todo el mundo en una espuma gigante, una superesfera, pero hay que tener vigilancia al jardinero de ese invernadero, porque afirma Sloterdijk, de los norteamericanos cabe esperar una reincidencia en la democracia, pero en este momento están en su peligrosísima crisis monotemática que apunta hacia la autoabolición de la democracia. Desde el punto de vista de la teoría mediática, el fascismo es el monotematismo en el poder. Ante una Europa vieja, achacosa, quebrada, con instituciones podridas, de mirada vacía, llena de recuerdos, y recuerda que le dio al mundo los principios de igualdad, libertad y fraternidad, y que nada puede cambiar, ya nada puede hacer, ya no tiene fuerza, ya no tiene energía, necesita energía Europa. Se conforma practicando con su revolución francesa, con los infantes. Por ello Habermas cuestiona si es conveniente vivir en el pasado, soñar en un pasado que ya no existe. Ahí se quedaron. Por ello clama con desesperación el Sloterdijk, Europa, despierta, y dice que los europeos son cínicos, pragmáticos,
que no es el sí mismo antiguo, que le reclama la naturaleza y renunciaba a las necesidades de la sociedad a llevar la vida de un perro feliz. Recordando a José López Portillo y Pacheco, jefe del Poder Ejecutivo en México en 1981, decía: defenderé el peso como un perro. ¡Sí, hijo! La totalidad, el totalitarismo, en una sociedad compleja y caótica, donde todo oscila y cambia, solo es desgaste y consumo de energía sin un objetivo definido y productivo. Es el vivir en un mundo complejo que es propenso al totalitarismo. Se une la razón y la religión, por ello necesita la Iglesia Católica reconocer a Galileo, porque la democracia ha fracasado para aliviar el dolor. Por lo que Sloterdijk desarrolla una fenomenología del espacio que ha denominado esferología, cuya obra es la trilogía Esferas, dividido en tres tomos, que por cierto están carísimos, 1,000 pesos, 1,500, burbujas, globos y espumas, que hacen referencia al espacio individual e íntimo del ser humano, el espacio común geográfico y social que la intención entre los diferentes espacios. Una cosa que todas las burbujas tienen en común es su vacío interior y falta de esencia, es su fragilidad. Cuando más grandes, más frágiles, aunque parezcan más fuertes. Cuando más se inflan, más cercano están a explotar. Sostiene el Lotterdijk: el hombre es un arquitecto de sus interiores, por lo tanto se construye esferas. Las esferas son realidades trascendentes que dan a la nada, por cuanto es imposible morar directamente en la nada. O bien, para vivir en ella, siempre hace falta una versión esquemática, por así decir, de una casa habitable, aunque sea una caja de cartón desechada por los obreros de una fábrica. No estamos condenados a ser libres, como lo dice Rousseau. Por el contrario, estamos condenados a habitar. Si no tienes casa, tienes inseguridad. El hombre, según Sloterdijk, a su vez goza y sufre su ser animal, busca su esfera, mas si es el útero o semejante al útero, busca protección, es un animal que palpita a punto de estallar. Controlar la pulsión, la vida, el instinto vital, la pulsión es por poder, crueldad, goz y placer que se manifiesta con mucha energía, y para que no se desboque, se debe procesar la violencia, administrar la violencia. Crear áreas de entretenimiento en extremo, estos deportes en extremo. Crear oscilantes sin ir a ningún lado, que se cansen los individuos, que se den de topes. Individuos atrapados, consumidores de píldoras de felicidad y confort, fortalece su identidad en el consumo para homogeneizar al individuo, drogar a la sociedad. Eso de la liberación de las drogas tiene mucho sentido, porque ese es lo que dice. Permitir su consumo diario de dosis a cada individuo. Si la droga no puede, está el plan B, la religión. Y si no, el plan C, las armas. Ya que es peligroso, la energía desencadenada del individuo, porque puede ser liberadora, puede romper las cadenas que lo atan. Por lo mismo, darle pan y circo, satisfactores de éxito, desarrollar su infantilismo, conservar su inmadurez, que crea en el matrimonio, que busque, se apropie del útero, que sea consumista a muerte, frívolo, prohibirle los actos heroicos, que viva con el miedo y temor, eso es lo importante. Que sea un lobo estepario, un perro domesticado y no un Zaratustra. Cuerpo sin espíritu es cuerpo muerto, alimento de buitres. Busca con desesperación estabilidad y quiere buscar un exceso de seguridad en el útero, busca el cuerpo del útero, el que no puede regresar, está fuera, fue sacado con violencia para no morir, vive en un vacío lleno de energía y dolor, pero domesticado y adiestrado para buscar y encontrar el extraútero que le dé seguridad, descanso y bienestar. Sloterdijk, en su noveno ensayo El árbol mágico, recuerda el instante en que el nonato es expulsado por líquidos y contracciones del vientre materno, de ese refugio y memoria profunda de la seguridad y el bienestar, para deslizarse entre paredes estrechas, en furiosa contracción y entre asfixias y miedo, ciego, atisbar por vez primera la luz terrible o el abismo, ese instante, ese rayo que lo acompañará en toda la travesía de la vida del ser humano. El problema de las burbujas es que explotan. Ahí está el problema.
Por eso jamás se va a acabar con el conflicto. Siempre posee efectos que nadie desea. Pérdidas económicas, empresas arruinadas, negocios que desaparecen, organizaciones políticas en crisis y la muerte. Entonces, el individuo tiene que cuidar su espacio, su esfera, que no estalle, andar con cuidado, recuperar su cuerpo para no sufrir, que nadie contamine su esfera, ni la novia, bueno, ni los hijos, evitar el sudor de los demás, el sacudo, el beso, el aliento, que nadie amanece con romper esa esfera. Afirma Slotevitz, el cuerpo es una esfera que estalla a cada instante, los gases, las flatulencias deben ser eliminadas, que hace que el cuerpo fermentado reviente a cada paso. Dicen los químicos que reventamos cada 14 veces al día. Por lo mismo es lo que comenta. Ese espacio vital cada vez está más amenazado. El aire que respiramos es acondicionado, filtrado, purificado. Después de la utilización de gases mortales, ese aire se va transformando en un elemento amenazador. El aire y el medio ambiente forman parte de la estrategia militar, y como el hombre necesita inmunizarse contra esos peligros, esto acelera la construcción de esferas protectoras, si en ellas el espacio aéreo, mientras ciudades climatizadas, en nuestras oficinas y departamentos, que tenemos nuestras esferitas allí, y que cuando golpea fuerte el vecino, está rompiendo nuestra esfera y nos da pánico y miedo, donde uno recibe el mundo sin estar obligado a salir de casa. La mejor esfera es tu casita, no salir para que no te maltraten, ni te perjudiquen, ni te dañen los asaltantes o los policías uniformados de asaltantes. Lo anteriormente expuesto, con razón, demuestra por qué Peter Sloterdijk, de un día para otro, se hizo famoso con su crítica de la razón cívica, publicada en 1983. Analiza la República de Weimar de la década de los años 20 del siglo pasado y su desenlace político, la aparición de actitudes colectivas en las que se impusieron una forma cínica de entender la realidad, los medios de comunicación masivo y las poderosas tecnologías actuales han devenido en una red que envuelve y circunda la totalidad del planeta. En este sentido, no los quiero aburrir. En este sentido, se puede hablar de una permanente acción ideológica de modificaciones de la realidad, en la que los ciudadanos asistan indefensos a la manipulación y adaptación mediante una complacencia feliz a partir de las operaciones ideológicas de la razón cínica. El cinismo que Sloterdijk define como la falsa conciencia ilustrada se inspiró en Diógenes para inaugurar el nuevo cinismo, personaje griego que en su tiempo no aceptó la ayuda del conquistador de la India, Alejandro Magno, a su lado, para poder ver el sol. Algo tiene la India, mi país. Sloterdijk estuvo ahí. También Federico Nietzsche, Hermann Hesse, Jacques Derrida. Algo trae de ahí, porque llegan sus espíritus más revolucionados. Ese es el resultado de un esfuerzo de unir la filosofía de Oriente con la filosofía de Occidente, afirma Sloterdijk. Por haber leído a Hesse, por creer que el espíritu sopla desde Oriente, por ser de la retaguardia del 68, me acerqué al gurú Osho. En el Oriente sale el sol. La Biblia menciona un jardín del Edén que ubica en el Oriente. El Oriente es el árbol de la vida, resguardado con una espada encendida. Caín habitó al oriente del Edén, oriente místico y misterioso para Occidente. ¿Vendrá de Oriente el Salvador? No es casualidad que estos filósofos alemanes y franceses visiten a la India y conserven una línea de pensamiento. Occidente, consumidor de energía, el individuo propio, perezoso, apático para trabajar, no genera energía, solo la consume. Por ello el Doctor es contundente con señal. Tendrá fin, porque la dulce vida en ese gran palacio de cristal está basado en una tecnología que no es sostenible. Es decir, en las energías fósiles. Tenemos energías fósiles aún por 50 a 100 años como máximo. En todo caso, nuestro placer ya no es el mismo. Ha sido prácticamente demolido, porque las energías fósiles no son solo agradables cuando son baratas. Y esa época ya terminó para siempre. No volverá nunca más. Cuando se vuelva caro, no hay más confort, porque la democratización del lujo es imposible, ya. La verdad es que el hombre detesta el trabajo, los hombres simulan trabajar. Ahora, ante el fin de las energías fósiles, el trabajo regresa con una carga insoportable. Termino con una reflexión, con un versículo bíblico del Nuevo Testamento.
El que tenga oídos, que oiga. Muchas gracias, nuestro padre. Flavio, y no nada más por la invitación, sino por tan elocuente y preparada participación que nos has brindado el día de hoy, esta mañana. Bueno, a continuación me permito presentar. ¿Lourdes? No, bueno, ninguno de los dos, ¿les parece? A Otilio, al maestro Otilio Flores Corrales, tranquilamente, ¿no? Entre que se echan el volado Lourdes y Jorge, a ver quién habla primero, le paso la palabra a Otilio, tranquilamente, ¿no? Bueno, el profesor Otilio, el maestro Otilio, perdón, doctorante, aquí lo tengo como, candidato al grado de doctor, en filosofía lo tengo, y bueno, presenta próximamente, entiendo, su tesis doctoral que lleva por título Ética sin fundamento, Dionisios y los fundamentos del Logos. Correcto, es uno de los profesores más destacados en filosofía y teoría política. Les puedo contar brevemente, desde que era yo estudiante, se hablaba mucho del profesor Otilio y su cátedra de filosofía y teoría política. Pues un placer, y bueno, le concedo la palabra. Muy buenos días, queridos universitarios. Es para mí un honor, un verdadero honor, compartir la mesa con nuestra querida profesora, maestra de muchas generaciones, muy querida profesora Lourdes Quintanilla. Es un honor estar en este momento compartiendo la palabra con Lourdes, con Jorge Márquez, y que nos puedan escuchar colegas, profesores de nuestra querida Facultad de Ciencias Políticas. Yo, más que venir a difundir libros, más que venir a hablar de Sloterdijk, porque bueno, finalmente es un asunto a veces casi trivial, traigo un breve texto, conferencia que titulé Miscelánea de vestigios filosóficos en torno a algunos sortilegios de la comunicación en la palabra humana. Lo ofrezco de buena fe, lo dedico a la Universidad Nacional. La comunicación humana se centra en la palabra, aunque no sea solo palabra, en el signo, en el símbolo, aunque signo y símbolo sean solo expresiones del misterio. La palabra es más que palabra, pues ella misma está hecha de silencio y a veces de vacíos evidentes, de vacíos cotidianos, de vacíos evidentes, de pautas y de partituras que la hacen una melodiosa sinfonía que encierra lo monstruoso, como lo sugiere Nietzsche o Safransky. Palabra transformada, dadora de vida, transformada en un laberinto de logos que permea a el polemos. ¿Y qué es, en síntesis, la palabra? Finalmente, un campo de batalla. Palabra instalada oscuramente en la expresión humana. Pues en el fondo, quien habla tal vez sea solo el espíritu. Pero este asunto ni siquiera Hegel tuvo el tino o la osadía de sugerirlo. Espíritu por demás dionisiaco que se devela en esta eterna aletheia que se muestra y se oculta en la estética del fenómeno, en el espíritu órfico que decanta con melancolía, un eco que no se comprende, que deja intuir su profundidad en el abismo de quien la escucha. La danza que habla es un ritmo de la cultura, de la civilización y su alrededor que cae hecho pedazos
como inmediatez para la extrañeza que la poesía recoge en su haber de alcance político. En esa extrañeza de ese hacer, Pigmalión siempre se enamora de Galatea. Nos enamoramos finalmente de nuestra obra. Palabra humana que se rompe con la rotura del ser que se presenta desde el origen. Palabra descompuesta, incompleta, fragmentaria, que deja en la orfandad al que se aleja de su ser divino. Palabra que recuerda, palabra que recurre al artificio, pues solo habla consigo misma en un circuito que hace imposible todo lo demás. Palabra mundo que cubre los sueños y que reconfigura una metafísica entre la identidad sonora de su piel y la transformación del que viaja con ello en el tiempo y en el mundo por la vida, así, sin más, como experiencia humana. Hay que hablar de la palabra para dotarla de contenido, ahora que finalmente todo el mundo habla y se encima realmente con el habla, dando solo un ruido ensordecedor entre nosotros de manera evidente. Palabra política de dimensiones para las mutaciones, para mutaciones históricas de la vida del mundo, más allá de nuestra vida propia. Palabra herencia, palabra raíz, palabra matiz, tierra fértil para el fruto anhelado. Por ello, las ineludibles transformaciones de la óptica del pensamiento político deberán abrirse y horizontalizarse en la expresión cambiante ante el inevitable encuentro para el reconocimiento en los tiempos inmediatos por venir. Vienen los que hay que reconocer y vienen también atrás de ellos a los que debemos reconocer. Y llegan tiempos en los que se pondrá a prueba la propia cultura y el peso de las palabras de este tiempo. Vienen tiempos y llegarán forasteros otra vez, sobre todo en el reordenamiento que exige la globalidad y las carencias propias que hemos heredado de un sistema educativo y cultural simplemente hecho a modo y de forma sumamente trivial entre nosotros. Sin embargo, la visión del movimiento de la palabra no es meramente circunstancial o coyuntural. Este movimiento empatado con el de las migraciones conlleva a la vez la fuerza de vectores de la irracionalidad a falta de una idea del hombre en estas complejas circunstancias donde ahora estamos comenzando a ser hombres prótesis y seres gobernados por las máquinas, por la inteligencia artificial, en medio de un conjunto de algoritmos de dudosa realidad, como aquellos cimentados en el cambio climático que en síntesis son simplemente síntomas de una geografía del mercado que directamente afecta a los climas humanos, como ya lo apunta nuestro pretexto para estar aquí, Sloterdijk. Desde la antigüedad, los espectros del sonido son los que permean lo que define a nuestro tiempo, y al tiempo mismo, espectros del desastre y de la sublimidad de esta era y de todas las eras de la pobreza y de la riqueza como suma de contradicciones donde, como dice Buda, todo es perfecto. Por ello, el desarraigo de la palabra depende de la fuerza de la tierra y no del dinero. Esa tonalidad del tiempo es el ritmo y la velocidad de la vida, de la época, de la era, del instante y del momento que es transitoriedad permanente hacia algún lugar. Esa es la orquestación divina y de quien la dirige. Es la maestría de una mente, una arquitectura para la extrañeza que se piensa a sí misma y no se piensa, que simplemente es. Los signos de las sociedades son armonía de la contradicción de la que habla Heráclito o de la que nos concede Lao Tse, como un verbo, como ese verbo de Juan, que finalmente es un verbo gnóstico, un verbo cifrado, un conjunto de códigos cifrados, como se apunta en la erudición más fina del mitraísmo. Esto evidentemente es algo que está más allá de la mera idea de Estado. Hablar de la palabra es, en principio, hablar de Estado, hablar sobre el Estado, hablar para el Estado. Más allá de la pura idea del romanticismo,
que no fue sino solo una bella abstracción con la que se instaló esa idea de los universales, y con ella ese oleaje que justificó por siglos el colonialismo intelectual que aún impera con todas sus terribles secuelas. Todavía nos encontramos instalados en ese colonialismo intelectual que, a la vera de las imposibles independencias de nuestros pueblos, constantemente estamos permeando y dejamos de lado también, sin caer en chauvinismos, aspectos que tocan directamente a las ideas que nos conceden identidad, a las propias circunstancias intelectuales que demanda nuestro tiempo. Por lo tanto, este tiempo, pese a ser cercano a las dimensiones de un mundo de las informaciones, nos hace pensar que la información en sí misma no contiene verdad, que esa pléyade de información es solo un cúmulo de datos que se desintegran en sí mismos y en su posible sentido, dándole a este sentido el pragmatismo, no de la alteridad, sino de una continuidad que solo ha generado pobreza entre la miseria y más miseria entre la ignorancia que ha sepultado a la ciencia e incluso que ya hoy ha sepultado la filosofía. Hoy nos vienen con los cuentitos de Rational Choice y un conjunto de formas pesadas, asumiendo o pensando que esa es la tendencia del pensamiento político. Un conjunto de pensamientos que convocan hacia un sentido o un sentimiento de una muerte paulatina de la filosofía, de una muerte inquebrantable, de un conjunto de algoritmos que nos falta todavía repensar, replantearlos. Por eso es importante, por ejemplo, un conjunto de obras como estas. Octavio Paz, Pensar el tiempo, del profesor Hernández. El pensamiento sustancialmente, el pensamiento, el que propiamente le ha pertenecido falsamente a el humanismo, a los humanismos, han dejado de lado, por ejemplo, la poesía y el arte. Se ha enterrado por su propio peso a costa de los sueños de la razón, y la razón ha quedado desplazada por el placer, sociedades y sujetos del querer tener más. Del querer tener más como si ese acto del querer fuese genuino y no fabricado a modo en un circuito donde un proyecto educativo de Estado es clave, tanto para su reproducción, como si fuese un modelo de salvación, como para poder transformar las cosas, requerimos replantearlos seriamente qué estamos haciendo con la educación, particularmente en la universidad pública. Es un planteamiento serio, porque aquí también se genera la corrupción. Porque aquí también se generan los circuitos más patológicos de las sociedades inconfesables en donde nos encontramos instalados. La corrupción en las salas de los jueces no es fortuita. La enorme pereza, la miseria evidente en la cámara o en las cámaras, también se la debe, en gran medida, a la producción intelectual que tenemos aquí en la Universidad Nacional. Por eso, en ese acto de esta paideia como formación de hombres, es cardinal la comunicación, es decir, pensar en el verbo, pensar en el uso del verbo, y pensar en el uso del verbo es pensar en el uso del silencio, de la acción del pensamiento, y no solamente en el poder instalarnos en una camarilla de cuates para poder hablar a gusto, porque nadie nos puede escuchar ni de lejos allá afuera. Es ahí donde está uno de los centros de la política. La política es la confluencia y el ritmo de eso que estalla en el habla y en el silencio, en el sentido y en la pérdida de sentido, sobre todo en esta era planetaria donde los enclaves pueden ser planteados sin ese derrotismo intelectual, como lo apunta Peter Sloterdijk, dirigiéndonos hacia una teoría del presente, hacia un arte de la instalación, o como lo señala Clément Rosset para subir a escena, sin esa vocación caínica y caníbal como babélica, donde no queda claro hoy por hoy quién es Abel y quién es Caín,
donde no sabemos por qué esta hambre para comerse al otro aquí y ahora, en internet y en carne propia, donde muchos signos, donde muchos idiomas confluyen en uno solo para entendernos en medio del terror, de este intraducible, de ese ser intraducible que es la voz del desierto que llama y que dicta a quienes sabremos reconocer con ello qué es lo que debemos hacer, dónde nos debemos encontrar, o como diría finalmente Píndaro, dime dónde pongo los pies, dime cómo debo bailar. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, me permito presentar ahora al doctor Jorge Federico Márquez Muñoz, ya conocido por ustedes. Es una interesada asistencia. Bueno, justo para mí está en esta mesa, gracias Isabel por organizar este evento. Agradezco especialmente a los profesores que nos acompañan. Gracias. Yo no estaba con otro extra aquí. Agradezco mucho el logro de que haya aceptado esta invitación que le hace Octavio, el mensajero para la invitación. Otilio, pues qué gusto, hace mucho que no compartíamos una mesa, a pesar que compartimos muchas de nuestras debilidades intelectuales. Jesús, gracias. Y Rodia, pues gracias por tu moderación. Yo voy a un moderador, se agradece porque normalmente los moderadores se convierten en otro ponente, pero un moderador moderado pues se agradece. Yo voy a hablar específicamente de, bueno, a mí me invita Aristeo a esta mesa por la revista que hicimos hace algunos años, La Razón Cínica, justamente a propósito del libro de Peter Sloterdijk, y que tuvo mucha importancia en alguna época, en donde Lourdes Quintanilla era una de las principales promotoras de esta revista, escribió muchas veces, y bueno, fue un bonito proyecto aquí de revista electrónica en la Facultad de Ciencias Políticas. Por eso mismo voy a referirme específicamente a ese libro, que después de ese libro, pues, hizo una obra inmensa. Este autor, ya han hablado bastante de las esferas, la espuma, la jaula de cristal y todas las metáforas que son muy interesantes de este autor. Lourdes hablará más específicamente, supongo, sobre las esferas, porque recuerdo que ella es una conocedora de esta obra inmensa. Este autor, como decía Octavio, no solo muy caros, sino muy grandes y muy difíciles de leer estos libros, ¿no? Son libros muy eruditos, muy difíciles. En 1981, Peter Sloterdijk concluyó su obra Crítica de la Razón Cínica. Fue publicado hasta el 83. En Alemania, un país que valora mucho la cultura, me pone optimista esto, porque pensar que en ciencias políticas mis libros solo tardan año y medio en ser publicados, pues veo que Sloterdijk tarda 2 años. Entonces yo veo que ya hay una gran eficacia en el mundo editorial mexicano. El objetivo del texto era realizar un recorrido por las etapas del pensamiento moderno desde una perspectiva química. ¿Por qué él hace la distinción entre cinismo y quimismo? El cinismo le parece muy vulgar, propio de nuestra época, y el quimismo es toda una filosofía en donde hay una ascética y una crítica permanente, y sobre todo un escepticismo y una autocrítica permanente. Eso es el quimismo. Desde una perspectiva química, es decir, tal y como si Diógenes de Sinope, el perro, fuera nuestra guía. En lugar del solemne estilo de los filósofos académicos, el Diógenes posmoderno ha elegido la ironía y la psicosomática como estilos de exposición. Todo comenzó en la celebración del centenario de Crítica de la Razón Pura de Kant. Pongo una cita. Rara vez ha podido tener lugar un centenario que haya transcurrido tan áridamente como este.
es una celebración sobria en la que los eruditos no salen del gremio. 600 investigadores de Kant reunidos en Maguncia. No es, por supuesto, ninguna sesión de carnaval. A 313 kilómetros de ahí, en Múnich, el Lotterdijk celebra de otra manera. ¿Qué pasaría si el celebrado apareciera personalmente entre los contemporáneos? ¿Quién se atrevería a conceder a Kant una mirada prospectiva sobre la historia a partir de 1795, año en el que el filósofo publicó La paz perpetua? ¿Quién tendría los nervios suficientes para informarle del estado de la Ilustración, que él definía como la salida del hombre de su minoría de edad autoculpable? Me imagino que el bello humor de Kant nos ayudaría a salir de nuestra estupefacción. Pues efectivamente, él fue un hombre del siglo XVIII tardío, en el que ni siquiera los racionalistas eran tan estirados como muchos de hoy que se hacen pasar por informales. Acaba la cita. Crítica de la razón cínica poco se parece a la crítica de la razón pura. Mientras la primera posee un estilo ordenado y redundante, el del cínico no pretende la construcción de un gran sistema ni busca tener la última palabra respecto a los temas en el tratado. Tampoco Kant se parece al otro. El primero, considerado por Bertrand Russell como el prototipo de los primeros filósofos profesionales, contrasta con el segundo. En lugar de la crítica ilustrada clásica, la razón cínica pretende más trabajo de animación, en el cual, desde un principio, quede sentado que esta crítica no consiste tanto en un trabajo cuanto en una relajación del mismo. El siguiente tema que voy a abordar se llama la verdad desnuda. La filosofía occidental heredó la seriedad de las religiones axiales. Trata del problema del ser, de la nada, de la totalidad, del infinito, de Dios, del alma. Nada de esto debería provocar hilaridad. En sus discursos queda poco espacio para la risa. Pero junto a ella existe una tradición que no posee grandes discursos ni da lecciones trascendentales, pero que siempre está ahí para recordar al filósofo que sus sistemas pueden no ser más que una pérdida de tiempo. A propósito de esto, Sloterdijk narra la famosa historia de Tales de Mileto, quien, acompañado de su criada, salió a comprender el firmamento. Al hacerlo se distrajo y cayó en una fosa. La sirvienta le gritó a su desafortunado patrón: Tales, ni siquiera puedes ver lo que tienes ante tus pies y ya te imaginas poder descubrir lo que está en el cielo. ¿No? Como ya nos recuerda Ben Lourdes con sus lecciones sobre la muchacha Tracia, ¿no? Esta historia se ha contado miles de veces. La función del quinismo es la del desenmascaramiento de quienes dicen tener la verdad. Pero Peter Sloterdijk no pasa por alto que los desenmascaradores a la vez suelen creer tener la verdad. Por ello, habla del desenmascaramiento de los desenmascaradores. Así, la Ilustración, crítica del clero, fue criticado por los nihilistas del siglo XIX y XX, y entre ellos Heidegger. Este, a su vez, fue desenmascarado por Peter Sloterdijk, en un ejemplar capítulo de Psicología Social sobre el nazismo y el ser. Es el último capítulo de la crítica de la razón cínica, en donde habla de cómo Heidegger aspiraba a un asunto de la autenticidad del ser y criticaba una cosa que llamaba el ser como lo inauténtico. Y bueno, ahí nos va narrando de manera muy irónica Peter Sloterdijk cómo el propio Heidegger en realidad caía exactamente en el estereotipo de lo que él criticaba. Con el cinismo se trata de descubrir el cuerpo viviente como sensor cósmico, para asegurar al conocimiento filosófico del cosmos una base realista. Por ello, existe la necesidad de considerar al cuerpo y sus gestos. La crítica química no es puramente racional o retórica, va más allá de las palabras, es expresión fisionómica. Mientras en el proceso de civilización cuyo núcleo forman las ciencias, nos enseñan a distanciarnos de los hombres y de las cosas, de tal manera que los tenemos delante de nosotros como objetos, el sentido fisionómico
nos proporciona una clave para todo aquello que alude a la cercanía con el medio ambiente. Su secreto es intimidad, no distanciamiento. No proporciona un saber cósico, sino un saber convivial. Con este concepto de Iván Illich, y lo trasladó al terreno de la teoría del conocimiento, lo trasladó al terreno de la teoría del conocimiento, se trata de un saber de las cosas de manera íntima. La nota de Illich la pone el propio Slaughter. Él sabe que todo tiene forma y que toda forma nos habla de una manera múltiple. La piel puede oír, los oídos son capaces de ver y los ojos distinguen entre el frío y el calor. El sentido fisionómico atiende a las tensiones de las formas y escucha, como vecino de las cosas, su susurro expresivo. En la filosofía auténtica, química, pervive la corriente cálida de una espiritualidad convivial y de una vecindad cósmica y libidinosa que equilibra y sirve de contrapeso al impulso objetivador del dominio de las cosas. Del amor a la sabiduría cae algo de calor sobre los objetos de esa sabiduría y suaviza la fealdad del conocimiento estrictamente objetual. Sacar la lengua, torcer la boca maliciosamente, hacer una boquita amargada, carcajearse, echarse un pedo, mostrar los senos o el culo, son algunas de las expresiones que el cinismo utiliza para exteriorizar su crítica, para llegar a la verdad desnuda. Sloterdijk tiene un capítulo sobre cada una de estas cosas que les dije, donde demuestra cómo tienen una gran función didáctica estas expresiones y crítica. En donde va haciendo también, por cierto, un comentario bastante crítico sobre Norbert Elias, quien era un defensor del proceso de civilización. El cinismo se percata de que el diálogo sereno y racional, propuesto por la Ilustración, no es posible en un mundo en el que las multitudes no están dispuestas a jugar con esas reglas del juego. El estruendo de una carcajada es mejor que un discurso filosófico, pues este no es un mundo de filósofos, sino de histéricos. Sloterdijk pone el ejemplo de Teodor Adorno, quien hablaba de la verdad desnuda, por eso se llamaba así ese pequeño su capítulo, y según nos han descrito sus biógrafos, Teodor Adorno era un tipo extraordinariamente rígido y amargado, ¿no? Y entonces hablaba de la verdad desnuda y hablaba pues su crítica al capitalismo, al jazz, a la cultura estadounidense. Y un día que llegó a la Universidad de Berkeley, una estudiante se acercó a él y le dice: usted que habla de la verdad desnuda, mire esto, y le enseñó los senos, ¿no? Y entonces parece que esto le causó una gran conmoción al orador, ¿no? Y un impacto. Bueno, esa es la verdad desnuda. Y Sloterdijk habla de los cinismos modernos, los neoquímicos. Para él, en cada actitud, en cada gesto, en cada diálogo que utiliza la ironía, podemos ver un Diógenes retornante. Pero aún más, vale la pena imaginar al perro en el mundo contemporáneo. Voy a leer una cita larga, con eso casi termino. El filósofo se apea en su tonel ateniense y se dirige al siglo XX, cae en las dos guerras mundiales, pasa a través de las capitales del capitalismo y del comunismo, se informa sobre el conflicto entre el este y el oeste, oye conferencias sobre estrategia nuclear, teorías de plusvalía, impuesto de plusvalía, visita instalaciones televisivas, cae en una caravana de autopista de un viaje de vacaciones, está sentado atónito en un seminario de Hegel, está preparado para todo, es lo que había enseñado, pero lo que él tiene que ver ahora es más de lo que pueda soportar. Él ya había considerado a los atenienses bastante chiflados. Sin embargo, renuncia a cualquier intento de clasificación de lo que ahora encuentra. Stalingrado, Auschwitz, Hiroshima. Echa de menos las guerras médicas. Por miedo a las instituciones psiquiátricas, Diógenes renuncia también a andar por las calles con la linterna a la luz del día. ¿Se acuerdan que andaba buscando a la luna? De repente, le embarga un sentimiento que jamás se había sentido en Atenas. Tener algo importante que decir. Antaño había sido todo como un juego. Sin embargo, ahora le parece como si la cosa fuera realmente en serio.
Con un suspiro accede a participar en el juego. A partir de ahora empezará a comportarse seriamente en la medida en que pueda. También aprenderá la nueva jerga filosófica y a jugar con palabras hasta que la gente se maree. O sea, tú póngale la verdad y entonces... Y suave, sugresivamente, con el gesto más grave, intentará llevar a los contemporáneos lo ridículamente sencillo que él tiene que decir. Ahí acaba la frase. Pero el Diógenes de Sloterdijk, es decir, el Diógenes encarnado en el propio Sloterdijk, no renuncia a sus ideales. De hecho, termina en un triunfal retorno a su viejo estilo. Probablemente Diógenes deje algún día su cátedra y, poco después, en el tablón de anuncios aparecerá la noticia de que las lecciones del profesor X no tendrán lugar hasta nuevo aviso. Los rumores dicen haberlo visto en el American Shop, donde se ha comprado un saco de dormir. Finalmente, se dice, se le ha visto sentado en un cubo de la basura, totalmente borracho y con una sonrisa vacía, como la de alguien que no está bien de la cabeza. Las cátedras no le satisfacen, tampoco la teoría crítica ni el desconstructivismo. Le aburre la filosofía de moda. Parece que ya ni siquiera vale la pena comprenderla para burlarse de ella. Más bien, hay que darle la espalda, regresar al tonel y burlarse del mundo, pues este ya es lo suficientemente ridículo como para prolongar su absurdo mediante sistemas teóricos doblemente absurdos. Muchas gracias. Bueno, y un honor, gracias Jorge, un honor presentar a la doctora Lourdes Quintanilla. Gracias. Gracias. ¿Cuáles son las influencias que ha tenido el Rotterdam? Pues ha tenido todas las influencias del mundo, sería inútil y estúpido hablar del mundo entero para entender esto. Entiendo un poco a Jorge, es demasiado. Entonces, yo no, como no creo mucho en la cuestión de las influencias, ¿qué es eso de que? Uno cree que influyó, entonces mejor no lo veo. Lo que sí evoca, más bien, es una evocación de un gran filósofo francés, de Gastón Bachelard, no sé si lo hay en el audio, que es fascinante, el viejo, pero fascinante, porque realmente lo que le interesa a Bachelard es el espacio. Tiene ese tema de la vida, el espacio, una poética del espacio. Es en realidad lo que es el libro de las efectas, una poética del espacio. Hagan de cuenta que hay una fábula. Y acuérdense que la tabla que sale en el origen con todos los cuerpos. Como decía Paul Valéry, que no podemos vivir sin lo que necesitamos. Entonces, bueno, la tierra y los sueños de reposo, ese libro de Bachelard, ese habla del agua, del aire, de los elementos. Maravilloso el Bachelard, se lo recomiendo mucho. Lo pueden leer por su cuenta, porque ninguno de los maestros se lo ve así. No, bueno, no importa. Entonces, bueno. Como decía muy bien Jorge, el libro central para el Lotes que es la crítica de los conscientes, que aparece aquí por los 33 y 34, se devora uno al viejo Diógenes, que reta Alejandro, bueno, tú quítate que me dices eso. Entonces, bueno, en realidad, el problema del espacio es tan importante que el Lotes piensa que es el giro copernicano. Bueno, acuérdense que Copérnico ni se enteró de que la Tierra giraba alrededor de los ojos, eso fue ya después. Él nada más sino por muchas cosas. En realidad, Pascal, otro filósofo que le recomiendo mucho para ser maravilloso, cuando se enteró de que la Tierra se estaba alrededor del Sol, estaba muy triste, muy preocupado. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pasa? Es que los espacios son infinitos y yo me siento un ratón. Y es que la verdad, ser hombre es casi ser un ratón. No, no hay que darte tanta importancia. El tiro copernicano aceptó porque se permite el espacio. El espacio protector de la metafísica es lo que iba a derrumbarse con el poder vital. Bueno, en realidad es cuando también empieza lo que se llama la globalización. Los pilotos hacen un análisis muy interesante sobre la esfera, la supuesta esfera terrestre y la esfera celeste que se rompió también. Y entonces, gracias a Magallanes y a Colón, y a Vasco de Gama y todos esos que son más importantes que los filósofos,
se globalizó el mundo. Los, entre curas, mercaderes, capitanes, gente, misioneros, todo esto ya viajó alrededor del mundo, empezó la globalización. No ahora, hace tres décadas, no, empezó hace mucho. El mundo cambió radicalmente, claro, lentamente, porque el mundo no cambia a demasiado rápido. No, esta globalización afectó a todo el planeta, ¿no? Entonces nadie puede presumir ahora que son los casos antes de la globalización. Pero esta globalización, como dije, fue el espacio. Y ahora el espacio marítimo de la globalización primaria ya no es suficiente. Ahora tenemos el espacio aéreo. Fíjense lo que es el mundo con el espacio aéreo. Si ustedes han leído de repente las noticias, saben que los aviones supersónicos van a tener un vuelo de 3 horas de Nueva York a Londres. Bueno, para los ejecutivos, para nosotros, olvídense. Pero bueno, los espacios están cambiando. ¿Cómo pretender entonces que en esta época, con espacios tan diferentes, pueda haber todavía mucha física? O sea, lo piensa así y mucha gente lo piensa. Por eso el mundo lo produce. Porque no van al ritmo del cambio del mundo, ¿no? Por ejemplo, para Aristóteles dice que es más importante Julio Verne, por ejemplo, que Kant, pues que hay un pobre filósofo parroquial perdido ahí que está de donde, y el otro está muerto a 1980 años. Por eso me gusta el papel, porque sale totalmente de la solemnidad, la defensa. Uno se ríe, aprende. Difícil a veces seguirlo porque está al punto, uno dice, bueno, porque está hablando, hay que acercarse al otro con el ánimo de ver el mundo de otra manera. Yo por eso se lo recomiendo mucho. Es las famosas tesis de esferas, en realidad son los diferentes espacios en los que el hombre ha vivido, porque ninguna persona vive sola. El niño está en la placenta con la madre, en íntima comunión. Y después nace el niño y hace su cabaña, su cueva. La madre en realidad es un lugar. Pero nunca está solo el niño. Oye muchas voces, también muchos pleitos, muchas dificultades. Pero en realidad no es un individuo nunca. El individuo tal como lo ve también el occidente, es más así. Nadie vive solo en el mundo. Nadie. Uno loco perdido por ahí, pero nadie puede vivir solo. En ese primer pueblo, en esa primera esfera donde nace un niño, está la madre, está el padre, si es que hay, están los parientes, están muchos pueblos, están muchas gentes relacionadas, porque en realidad las relaciones es lo que pone. Esas personas se comunican por medio del lenguaje, de los alemanes, de los gestos, por los pleitos, por las dificultades. Entonces, en realidad, hablar de individualismo es para entonces que es una tardadísima, porque en realidad nadie está solo jamás. Es muy difícil que uno esté solo. Siempre está con alguien, vive con alguien. Pero bueno, después, claro, llega un momento en que las pequeñas esferas se estallan, porque es natural, ¿no? Pero bueno, vienen esferas más grandes que llaman globos. Los globos son los pueblos, las tribus, las ciudades, hasta los imperios. En realidad, cuando uno recorre este segundo tomo de la teología de las esferas, está asistiendo a una clase de historia universal maravillosa, donde nadie ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Y de repente aparece Platón cuando nadie se imaginaba que aparece, y lo analiza en 10 líneas, y uno dice, bueno, ¿quién es ese Platón que yo no conocí? Porque ha leído a todo el mundo, y a todo el mundo decía, la cultura es inmensa, es la ironía, la manera de ver el mundo es lo que fascina de todo el mundo. Es el doctor, porque eso es todo. Entonces, bueno, ya que llega uno por fin a la modernidad, y obviamente desde esa propiedad, si se dan cuenta, ya no tenemos espacio, tenemos espumas, como le llama él, ¿no? Acuérdense que, bueno, que Afrodita nació de la espuma, ustedes vean la arquitectura moderna, la más moderna que hay en los países, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y aquí ya parece que dan lugar para que uno viva. Son como espumas que se ven en el horizonte, ¿no? Ya no se sitúa uno firmemente en un lugar. Entonces, pero así es el mundo. Entonces, ya los individuos, si es que todavía se pueden pensar en los individuos, están más solos que nunca. Por eso les llama los siglos, como les llaman en Europa y en Estados Unidos,
por lo que sea, porque no se entendió uno con quien sea, vive solo. Y tú solo hay muchas cosas. El mismo, bueno, ahora que aprendes el sol, piensa, pero allá es. Pero bueno, pero de todas maneras, no es un mundo atomizado, porque acuérdense que los átomos tienen moléculas, ¿no? Siempre hay una molécula, ¿no? Entonces, bueno, el amor también influye por ahí. Entonces, bueno, en realidad, acercarse a donde es acercarse a otro mundo. Acercarse, olvídense de la calle, y miren, eso está ahí, ¿no? Acercarse a donde es acercarse al mundo. Un mundo diferente, irónico, culto, preparado, sugerente. Hay muchas cosas que se tratan. Puede uno estar de acuerdo con él, que es difícil, porque sabe tanto, y dice, mejor yo no digo nada. Pero bueno, yo les recomendaría mucho que lo vieran con todo cuidado. El último libro que yo leí se llama Los monoteísmos. En realidad, él habla de cuatro monoteísmos: el Islam, el judío, el cristiano y el marxismo. En realidad, todos los que han seguido a Marx son puras y se dan cuenta con que pueden aplicar para ¿qué te encanta ese problema? Pero con una gracia, con una cultura que vale la pena leer. Yo nada más estoy para recomendar esa lectura porque es muy enriquecedora, muy viva y siempre sugiere muchas preguntas. Más preguntas, muchas gracias.